Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, aportación de Isla Televisión a la Cuaresma isleña, con una entrevista en este caso al hermano mayor de una de las hermandades de nuestro Lunes Santo, la Hermandad de los Afligidos. Por eso saludamos a Manuel Muñoz Rivero, bienvenido a Isla Televisión. Muy bien, muy bien hallado y muchas gracias por invitarme. Hemos intentado cuadrar agenda, hemos conseguido buscar por ese fin, por fin ese huequecito. Ha sido difícil. No ha sido fácil, pero bueno, agradecido lógicamente de que se haya podido realizar. Bueno, imagino que preparativos ya para esta estación de penitencia. ¿Cómo se presenta este próximo Lunes Santo? Bueno, pues se presenta, pues haciendo este año la Semana Santa más tarde, pues hemos tenido bastante relajación en el tema y estamos preparándolo con bastante tranquilidad. Y bueno, ya quedando poco para que esto vaya bien, ¿no? Y el Lunes Santo pues tengamos una buena estación de penitencia, ¿no? ¿Tema de itinerario? ¿Alguna novedad? Pues seguimos igual que el año pasado, el mismo horario, el mismo itinerario. El acuerdo que llegamos las tres hermandades del Lunes Santo, que se hizo el año pasado, resultó bastante bien. Funcionó el tema de acople de horario y demás. Nosotros que el año pasado cambiamos itinerario para acoplarnos a ese cambio, y bueno, la verdad que fue bastante bien, y este año pues repetimos y esperemos que se mejoren también esos acoples. Hay buen rollito entre los del Lunes Santo. Sí, no tiene problema, nos llevamos bien. Eso es muy importante. Capítulo de estrenos, ¿alguna novedad? Bueno, pues estreno, tenemos restauraciones, ¿no? Son restauraciones. Yo cuando tomé posesión de hermano mayor en el año 2012, pues una de las ideas era restaurar la orfebrería de todo el cortejo procesional. Entonces, bueno, empezamos el año pasado con los cereales, y este año, bueno, pues hemos restaurado los incensarios, la naveta, hemos restaurado el asta del Sierrave, el asta de la bandera asuncionista. Y en eso estamos, ¿no? Mantener un poco el patrimonio de la hermandad. Capítulo de altas y bajas. ¿Se apunta la gente a la hermandad? ¿Los que se borraron vuelven? ¿Hay gente que se da de baja? ¿Cómo está ese tema? Está complicado. La hermandad nuestra está complicado. Además, nuestra hermandad ha pasado de ser una hermandad de niños a ser una hermandad de mayores de 18 años, como yo digo, ¿no? Entonces, nosotros actualmente tenemos 760 hermanos, pero es que tenemos un censo de 600 hermanos mayores de 18 años. Entonces, bueno, es un tema que es complicado, porque, bueno, o se apunta menos niños y en cambio se apunta más personas mayores. Pero bueno, esto ya cada hermandad, cada uno va buscando la hermandad que quiere, y en la nuestra, bueno, pues se está convirtiendo en una hermandad de adultos, ¿no? de jóvenes adultos, ¿no? Tema de los jóvenes, precisamente, ¿cómo va el grupo joven? ¿Hay movimiento ahí? ¿Cómo se involucran los jóvenes? Se involucran, pero es complicado, es difícil, que hay que atraerlo con actividades, con cosas que ellos se sientan a gusto, y que, bueno, que actualmente la sociedad está montada de una forma que no eran los tiempos cuando yo estaba en el grupo joven, ¿no? Cuando estábamos en el grupo joven, nosotros todos los días en la casa mandada, todos los días con ilusión, todos los días trabajando, los fines de semana, los sábados participábamos en recogiendo pan duro, recogiendo papel. Ahora es muy complicado que tú le dices a un niño que vaya a recoger pan duro y papel y te dice, mira, no, búscate a otro. Pero bueno, ellos los que tenemos nosotros en el grupo joven son gente implicada, gente que cuando tú los llamas pues están allí y participan. Y bueno, y se reúnen, tienen sus reuniones y sus charlas, su formación. Entonces, bueno, en eso estamos nosotros contentos. Son pocos, pero bueno, hay que intentar que tengan esa ilusión y esa llama de que no se nos vaya, ¿no? Y que entienda la hermandad como una parte de su vida, que es como lo entendemos nosotros, ¿no? como lo entendíamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? ¿Contento con la caseta de feria? ¿Cómo está la cosa? Sí, bueno, este año bastante bien, porque nosotros llegamos tuvimos un acuerdo con la asociación Afanas, que Afanas se quedó ahí un poco colgada con el tema de la feria. Entonces hablaron con nosotros, con el casetero, nosotros montamos con un casetero, y el casetero, el catering, pues vio factible que dos entidades se unieran sin estorbarnos unas a otras. Es decir, cada uno tenemos nuestro público. Incluso, bueno, hemos compartido la cena de apertura, la compartimos también, y a nosotros entendemos que nos fue muy bien, ¿no? Nos fue muy bien, y ellos también estaban contentos, y el casetero creo que también se terminó contento. Así que bueno, que bueno, por la parte nuestra, yo creo que,
que funcionó y espero que este año volvamos a repetir. Bolsa de Caridad, Acción Social de la Armada, ¿cómo estamos? Pues va en aumento, va en aumento. Nosotros tenemos un poco ese tema, lo hemos separado de los ingresos de la hermandad. Hacemos unas actividades que son los primeros sábados de mes, que tenemos los cultos mensuales de la hermandad, y hacemos un encuentro, una convivencia en la casa hermandad, un ambigú solidario, nosotros lo llamamos, donde nosotros mismos aportamos la comida y los montaditos, el pan y demás, y compramos cosas, y después se vende allí a un precio de 1 euro, y eso pues lo que hace es que se revierta en la bolsa de caridad de la hermandad. Y así, pues bueno, pues la hermandad no merma su ingreso y la gente, bueno, pues colabora, y los hermanos colaboran en la bolsa de caridad. Así, pues bueno, pues partimos con Cáritas, tenemos una campaña con la asociación Red Madre de recogida de productos lactantes el Día de la Inmaculada, donde bueno, se recauda bastante con colonia, potito, pañales, y cada año pues la gente de la parroquia y los hermanos pues colaboran, se les comunica, colaboran, y llenamos pues una mesa grande que para la asociación esta pues le viene muy bien. Yo cada año le pido en Cuaresma a los hermanos mayores o al representante que venga de cada hermandad un objeto singular, y este objeto es muy singular el que me está hoy el hermano mayor. Sí, bueno, he traído la medalla. Nosotros tenemos instituida a los hermanos que son nombrados pregoneros de la Semana Santa de San Fernando. Tenemos instituida una medalla especial para entregársela el domingo de Pasión por la mañana antes del pregón, que el Señor se empieza la jornada en el que el Señor está en besa mano. Entonces he traído la medalla que hemos entregado al pregonero de la Semana Santa de este año, que además coincide, bueno, pues que es mi hermano de sangre, Juan Carlos, y bueno, un detalle que quería, bueno, que conocieras y compartirlo, ¿no? Tu padre pregonero, tu hermano pregonero, las flechas están apuntando, ¿eh? No, bueno, yo espero que no. Espero que no. Espero que no. Bueno, es un tema que esto yo no lo decido, ni que el Señor dirá, ¿no? Pero pienso, bueno, que hay muchas personas aquí en San Fernando que puedan dar el pregón y que están capacitados, ¿no? Que haya sido, no es normal tampoco que un niño, un padre y un hijo sean pregoneros de la Semana Santa. Aquí en San Fernando no se ha dado el caso, y que yo conozca, bueno, en Jerez sí se dio el caso también con dos periodistas, ¿no?, de Jerez, padre e hijo, pero bueno, que ya esa entrega será demasiado, ¿no? Así que, y a mí, yo ahora mismo de hermano mayor me queda un año, bueno, pues después lo que quiero es descansar. ¿Cómo está siendo el mandato? Empezaste en 2012, mandato. Sí, importante. Bueno, yo tomé posesión en el 2012, pero anteriormente estuve 5 años de hermano mayor, del 1999 al 2004, estuve también de hermano mayor. Descansé 8 años y después volví en el 2012. Y bueno, esto es donde han dado muchas satisfacciones, ¿no? Mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero también te dan muchas satisfacciones, ¿no? Estar dirigiendo una hermandad, que es tu hermandad de toda la vida, con la que tú empezaste y te apuntaste desde que naciste. Y entonces, pues, es una cosa que poco a poco, que ya te da los años, también te dan experiencia. Y para mí, por ejemplo, en estos 8 años, estos 7 años que llevo, bueno, pues me he rodeado de gente que son trabajadoras, y gente que me apoyan y que están conmigo, forman un buen equipo. Tenemos un buen equipo de trabajo, un buen equipo de gente, de todos los miembros de la Junta, que todos pues tienen su parcela y hacen su trabajo, y bueno, pues así es mucho más fácil también, ¿no? ¿Te quedaría una salida esta y otra más? Esta y otra más. Este y tomar como hermano mayor. Han sido, bueno, 8 salidas, serán 8 salidas, digamos 9, ¿no? Porque el año pasado, en julio, pues estuvimos en Cádiz en un Vía Crucis de Tano, que se organizó por parte de los obispados, que nos invitaron, y fue una salida profesional, ¿no? Una salida extraordinaria, pues, en Cádiz, pero bueno, fue una más, ¿no? Con los preparativos y todo lo que tuvo, ¿no? Así que bueno, que muy bien, muy contento. Oye, ¿el director espiritual contento? Sí, muy contento, nos llevamos muy bien, tenemos muy buenas relaciones. Él es una persona que se implica. Yo muchas veces lo comento con compañeros de hermanos mayores, ¿no? Nuestro director espiritual asiste a la Junta de Gobierno y asiste desde el principio hasta el final, y aquí no hay nada que ocultar, y nada que incluso él, bueno, pues opina
y da su palabra, y siempre su palabra sabia, ¿no? La, el espiritual está para eso también, para dirigir espiritualmente la hermandad, pero también, oye, para dirigirnos espiritualmente a los miembros de la Junta de Gobierno. Entonces tenemos buenas relaciones y participamos también, él se implica en la formación de la Junta de Gobierno de las dos hermandades. Tenemos una vez al mes una charla de formación, y así llevamos varios años y va bastante bien. Don Rafael Pinto, persona muy entregada a, efectivamente, sí, está, todos los niveles parroquiales. Totalmente entregada a su vocación y a su carisma de sacerdote, ¿no? Anda que no se nota, tener un cura a favor, que esté ahí empujando a favor en el tema. Sí, bueno, que esté empujando, apoyándote y que esté dando la cara también por la hermandad. Sin duda, bueno, es importante. ¿Tú miras el tiempo meteorológico con antelación o no te meten esas cosas? Se mira, pero ya también la experiencia te da que dice, bueno, esto hasta que no llegue los días antes no hay que mirar nada, ¿no? Y también la experiencia te da, hombre, que contra esto no se puede luchar, que si llueve, pues llueve, que si hace viento, como nos pasó el último ensayo que hicimos, que tuvimos que meter el paso antes de tiempo, porque el viento estaba muy fuerte, pues dice, bueno, pues tendremos que valorarlo y tampoco salir, ¿no? Pero digo, la experiencia te da que, bueno, que no pasa nada, que si nos quedamos dentro no pasa nada. Entonces, la hermandad no es un día, son 365 días del año. Y además, para mí, por ejemplo, el día más importante de la hermandad, aparte de la salida, pero el día más importante de la hermandad es el día de la función principal del Instituto de Cuaresma, donde, bueno, se participa de la mesa de la Eucaristía, y muchos hermanos participan de esa mesa, ¿no? Bueno, eso también es una satisfacción, ver la fila de hermanos que juran, hacen el juramento, la protestación de fe del credo y besan los evangelios. Eso es una alegría y además emociona mucho. Importante, sin duda alguna, esos momentos. Pero es cierto que para el resto de la gente puede parecer que si no se sale ese día, es que parece que hay un día perdido, un año perdido. Se ha acabado el mundo. No se ha hecho nada. Hombre, la ilusión está. Hombre, lógico. La ilusión está ahí, el trabajo previo que ha habido, pues la verdad, bueno, te quedas un poco con la cara, un poco. Pero bueno, no podemos luchar contra eso. Así que si llueve, bueno, pues llueve y ya está, ¿no? Y tomarlo de la mejor forma posible. Entonces, disgustarte por eso. Hombre, te da pena por los chicos, los niños que salen, y que son los que más jóvenes, que también le da cara de tristeza, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo, pues, otro año será. Ahora que te queda un año de mandato, ¿te va a faltar haber conseguido algún objetivo que te hubiera gustado conseguir? No, bueno, siempre como hermano mayor te quedas con que los hermanos participen más de las actividades de la hermandad, que participen más de los cultos, que tengan más implicación dentro de la vida de la hermandad. Pero eso se intenta y siempre te queda ese mal sabor de boca. Pero bueno, yo me quedo con la satisfacción de que la hermandad no se ha parado, que la hermandad ha continuado, que había sido una junta de gobierno joven, donde yo creo que poca gente nos daban apostaban por nosotros, oye, pues sí. Yo creo que se ha conseguido muchos objetivos y se ha solventado con muchos problemas que ha habido y muchas cosas distintas que ha habido que afrontar. Por ejemplo, la obra de la parroquia nos obligaron a trasladarnos a la capilla de la Veracruz. Eso es una cosa tampoco que no es normal. Entonces, hubo que afrontar, trasladar dignamente a los titulares y después volver, y terminar los proyectos que están previstos, que también, pues, que pensamos que se va a terminar en este año, como es el altar de los titulares, ¿no? Que queremos terminarlo en este año y bueno, para adelante. Es que el hermano mayor no se puede ir con mal sabor de boca, se tiene que ir con buen sabor de boca y terminar, bueno, con la pena que los hermanos participen, pero bueno, que el Dios que dispone y ya está. Así es. Pues, hermano mayor, muchas gracias especialmente por ese juego que hemos hecho con la agenda, a ver si buscábamos el hueco por arriba, por abajo, lo hemos encontrado, y desearos un Lunes Santo extraordinario, que no llueva, que no haga viento,
y que podamos disfrutarlo. Nosotros esperaremos un año más. Muchas gracias a ustedes otro año más por invitarme a participar de esta tertulia, de este rato que estamos, y bueno, daros las gracias por la labor que hacéis en pro de la Hermandad y de la Semana Santa de San Fernando. Ya te pido cita para el año que viene, ya velo apuntando en la agenda. Sí, bueno, ya el año que viene será más fácil. No. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más las intenciones, buenas intenciones de la Hermandad de Afligidos para el Lunes Santo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Manolo.